Mi nombre es Javier Marroquín, presidente de la Asociación de Vivienda del municipio de Cajamarca. Somos 87 familias. Estamos aquí presentes para solicitarle al señor gobernador que nos cumpla lo prometido en su campaña, que nosotros le colaboramos con la votación a él allá y que ahora nosotros necesitamos de su ayuda para nosotros poder construir una vivienda digna para 87 familias. También queremos informar que el señor José Cabrera, un señor que ni siquiera ha ido a nuestro lote a conocer, simplemente se aduce por chismes que aquí en ese lote no se puede construir. Este señor José Cabrera está representando a la vivienda del departamento y este señor lo único que sabe, él no sabe nada de esto, lo único que sabe es cobrar el sueldo mensualmente. Entonces le pedimos al señor gobernador que nos colabore y que si no sea así, haremos cualquier protesta. Así sea de Cajamarca, que vengamos a pie, vamos a protestar con el gobierno de él, porque él nos prometió y nos ha mentido hasta el momento. Don Javier, ¿dónde están viviendo entonces estas 87 familias que reclaman un predio? Ellos exclusivamente están, nosotros el predio que tenemos es de nuestra propiedad, lo compramos, valió 160 millones. Esta gente paga arriendo en Cajamarca los arriendos se han disparado mucho. Una casa que costaba hace unos 6 años, valía 80 mil pesos y 100 mil pesos, hoy no se consigue por 500 mil pesos. Estas familias son de escasos recursos, son madres, cabezas de familia, son abuelitos que nunca han tenido la oportunidad de tener una casa y están también luchando por tener una casa digna. ¿El predio donde prometió el gobernador ubicarlos, dónde se encuentra ubicado? No, el predio es de nosotros. Ajá. Es de nosotros. Ese predio está ubicado en la carrera tercera, vía Naime, al pie de los barrios Mirador del Bosque y El Bosque. ¿Ustedes llegarán hasta las últimas consecuencias para hacerse sentir? Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacernos sentir y que el señor gobernador no se burle más de nosotros, porque él lo prometió y nos debe de cumplir. Después de que fue elegido Luis Carlos Delgado Peñón como gobernador, ¿ha vuelto a Cajamarca? Nunca ha vuelto a reunirnos a nosotros como comunidad. Nosotros hemos venido a reuniones que le hemos solicitado a él. Y en una de esas reuniones uno nos dijo que ya no nos podía ayudar, después de haber hecho 5 reuniones donde decía que sí y nos prometió 700 millones de pesos. ¿Y dónde están esos 700 millones de pesos? Eso es lo que le queremos preguntar al señor gobernador. ¿Dónde están esos 700 millones que nos prometió? ¿Para dónde los mandó? ¿O qué aquí es? ¿Aquí para algún partido político? ¿A quién le están dando esto? También le pedimos...